que, como dijimos, callejeando podemos encontrar sitios que están bastante escondidos. Este realmente, esta iglesia, sí habíamos sabido de ella, porque lo vimos por internet. Se llama la Assam Kirche. Es una antigua iglesia que se construyó prácticamente con la idea de que fuera capilla de la casa que está al lado, que ahora grabaremos las dos fachadas, casa de los hermanos Assam, que fueron los que construyeron esta capilla, Assam Kirche. En que iglesia de Assam Kirche, como acabamos de decir, iglesia barroca y rococó alemán del siglo XIII. Decir eso, comentar que la iglesia está siempre cerrada, podemos coger cerrada, como acabamos de ver, está en barrote, aunque ayer nosotros pasamos y la puerta estaba cerrada. A las 4:45 todos los días hay una misa, con lo cual se puede entrar, aunque nos asentaría, ¿verdad? De todas formas puedes encontrártela abierta, como no. Tener en cuenta eso, a las 4:45, la hora de la misa, todos los días. Decirles eso, que la había construido los hermanos Assam para hacer una ermita para esta casa, que era la casa de ellos, de los hermanos Assam. De ahí viene lo de la Assam Kirche, la iglesia. Kirche es iglesia en alemán, iglesia de Assam. Assam Kirche está justo en la calle que une lo que es el Marienplatz, que lo tenemos ahí atrás, con Singeltor, creo que era, que es el que tenemos aquí atrás, que vamos a visitar ahora. Nosotros seguimos Truenquero, así que visitar Assam Kirche, apuntarlo en la ruta de Múnich. Continuamos. Para Vilnius.